Uno de los pepinos del campo de José destruye una media de media de 75 de versión tripicante. Elegido un pepino al azar, ¿cuál es la probabilidad que tu longitud esté comprendida entre 22 y 24? Esto se lo he explicado y era esto. ¿Dónde que había que hacer primero? Tipificar. Y ya es una C. Sería C de versión típica 1 que se puede mirar la tabla. ¿Vale? Aquí hasta aquí. ¿Sí que te ha caído crónica? Si te concentras de cuando estás haciendo las cosas, no te has enterado de algo. O a lo mejor no. Dale, la otra sigue. Ponte a trabajar. ¿Sí, sí, sí, trabajo? No. ¿Ya sí? No. Si vengo de la biblioteca, he hecho la biblioteca. ¿Qué? Y ahora tenía que buscar la tabla, esto era la probabilidad de que Z sea menor que 0,8333, era la probabilidad de que Z sea menor que menos 0,560. ¿Te acuerdas de la tabla? Esto es. Ahora podía buscar la tabla. Y esto era 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 0,560. Porque era este trozo, ¿te acuerdas, no? Lo de ella, de y ahora tú te vienes aquí. Uy, te menos 2 partidos. 2 por. Ah, que no así que. Vale, entonces 8 ya. 9 y 10, ¿no? Vale. Vaya, ¿cómo es? ¿Te va la tabla de la normal? ¿La tienes ahí o no? Menos 4. Unión, porque ahora tienes que decir que es del 2 abierto hasta menos 3. 0,0833. Sería 0,08. Busca aquí en la tabla el primero. Sería 0,5315. Pero para unir este con este, menos 1 menos. Espérate que no me entera, repítemelo por favor. 0,08, pero tú estás mirando la tabla, ¿no? Sí, ya sí. 0,08. Yo creo que no entiendo es lo de porque pone Z menor que. Porque es este trozo menos este trozo. Z menor que esto es lo que te da la tabla. Y te están pidiendo este trozo, pues sería este trozo menos este trozo. Y este trozo le doy la vuelta, es 1 menos este trozo que es lo que te da la tabla. 0,563. 0,521. La cuestión va a ser todo lo que esto sea positivo, 0 o positivo, ¿no? Luego, dices, x más 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Eso indica que. Me da 0,25. ¿Ok? Apartado B igual, pero al revés. No, pues lo tienes que meter la balanza como sea. Esto no puede ser negativo, tiene que ser positivo. ¿Cómo decimos que un número es positivo? Por la recta real. Este es el cero y para acá van todos los números positivos, ¿no? Tú me digas así. Pues mayor o igual que cero. ¿Te das cuenta? Sí. Pues entonces esto de aquí dentro. Esto lo que quiere decir realmente es que esto es el 25% de todo. Ahora me dice. ¿Vienes ahí?
O sea, dice, si solo se comercializa pequeños pepinos cuya longitud está comprendida entre 20 y 26, ¿qué porcentaje representa? Menos 2. Es que hace lo mismo. Solo que pone aquí 20 y aquí 26. Y lo que te dé abajo es el porcentaje. Sí, el otro es el apartado. Ahora, ¿cuál sería la longitud de los pepinos para clasificar los corto, medio y largo? Este es hacerlo al revés. Y te están dando que esto es el 88%, esto es el 6%, y esto es el 6%. Entonces, si esto es el 6%, esto tiene que ser, pero aquí no es 0,06. Esto es el 0,06, este es el 0,06, y este es el 98%. Entonces, lo que me están pidiendo es al revés, 98%. Gonzalo, ¿te gusta el pasivo? Sí, señor. ¿Tienes a la tarea esa? Sí. ¿Qué? Las deudas son el pasivo. No te mandes. Sí. ¿O te saco más fichas o y vienes mañana? Pero ahí lo que pasa. Cuando te dice deuda se refiere a pasivo. Pues, no por un lado la semana que viene. ¿Cómo que deuda? ¿Dónde? Pues sí. Aquí cuando dice. A ver, que pues, pero la empresa no posee. Bueno, no posee. ¿Qué lo tiene pasivo? Ahora las deudas son más pasivas. ¿Por qué me has fallado? ¿Qué se lo hice yo hace ya? Bueno, me piden la medida para el 96%. Entonces, hacerlo al revés. A ver. ¿Para el 94%? O sea, que queda 6%, y el 6% queda 62. Entonces, tengo que buscar que me dé dentro de la tabla, que es justo al revés, 0,94. ¿Y qué número me da 0,94 dentro de la tabla? Porque es un porcentaje, 94%, 100%. ¿Cuál es el porcentaje del 94%? El 1,56. Pues esto es la X. Y ahora tengo que descentificar, sí. X menos 23,75 partido 3 es igual a 1,56. Pero la X no puede ser 0. Como decía este. Pero que tú puedes. ¿Cuándo tú llevas y hoy? ¿Qué puede ser? No. ¿Cuál es? Es 28, 1,56. ¿Cuál? Partido X menos 2. ¿Qué pasa? Esto no puede ser 0. Y por el otro lado, pues sí, este es 1,56, esto es menos 1,56. Y hacer lo mismo. El número que te debe resolver esta ecuación es el 2. ¿Qué dice David? ¿Hace qué punto está que cabrón de la 2? Ahí no, por tanto, el dominio va a ser de menos infinito a 2. Entonces el intervalo es de 19,07 a 28,47. Pero porque ha hecho eso ahí. No, vale, para el otro lado. Al revés, para el derecho y para el revés. Pero el ganador tiene cierta tendencia.